Seguimos con las noticias. Le cuento que la reina Leticia regresó a España tras un viaje a Honduras para ayudar por la devastación causada por los huracanes Eta e Iota. Pero además le entregó al presidente Juan Orlando Hernández 120 toneladas de ayuda humanitaria. Se reunió también con voluntarios, visitó escuelas y albergues y recorrió varias de las zonas afectadas. Y en todo momento la reina portó un cubrebocas y vistió también botas de campo y un chaleco rojo que son símbolo de la cooperación española.